Alrededor de nosotros viene a formar parte de una organización, de un ambiente preparado para cada uno de nuestros chicos y de nuestras chicas que permanecen diariamente con nosotros. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de educación preescolar, tomemos en cuenta el factor o el componente de la flexibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la flexibilidad viene a ser como una gran herramienta de trabajo para que nuestros chicos y nuestras chicas realmente puedan tener un ambiente más lleno de posibilidades, de oportunidades, mucho más flexibles y donde ellos puedan ser mucho más felices. Al hablar nosotros de esa flexibilidad, pues constantemente estamos buscando opciones de trabajo o formas, orientaciones que nos respondan a todas esas inquietudes. Y es en el currículum integral, con un énfasis en el constructivismo, basado en la filosofía holística, que nosotras hemos ido construyendo y encontrando como una alternativa viable y real. ¿Por qué? Porque el ambiente es de los chicos y de las chicas, ya no es de la docente. Nosotras las docentes nos convertimos realmente en tutoras, en mediadoras, en asesoras de todos sus procesos. Al convertirnos en esas personas que les estamos proveyendo tantas oportunidades y actividades, estos chicos salen con muchas herramientas, muy fortalecidos interiormente, que les va a ayudar a que ellos se puedan adaptar en cualquier medio, en cualquier otra institución, muy, muy fortalecidos. Es muy importante que tomemos en cuenta la forma en que nosotros vamos a organizar nuestras líneas de acción a nivel curricular. Esas líneas de acción a nivel curricular tienen que ser líneas de acción sumamente flexibles. El juego realmente se convierte en la parte esencial del proyecto de vida de cada uno de mis chicos y de mis chicas, y no solo en función de ellos, el juego debe ser como una parte esencial del proyecto de vida de cada uno de nosotras, de las personas y de todas las diversas disciplinas que interactúan o que tienen que ver directamente con los niños. Al hablar también nosotros de esa organización curricular, tenemos que pensar que no es necesario hablar de una rutina de trabajo ni de un horario, sino que vamos a pensar en una organización de tiempo que esté realmente en función de necesidades fisiológicas de los niños, de necesidades alimentarias, de necesidades de sueño. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen un ritmo, un desarrollo, un estilo donde necesariamente en algún momento del día tienen que comer, tienen que descansar, tienen que dormir si fuera necesario, como en nuestro caso, porque pasan 9 horas, entonces ellos tienen un proceso de descanso. Entonces no necesariamente hay que hablar de rutina ni de horario. Ese diseño se modifica, se adapta, se readecúa en cada momento. En cada momento. ¿Por qué? Porque cada situación, cada momento, cada espacio, cada experiencia significativa que uno viva con ellos está modificando todas las situaciones. Por eso es importante, yo puedo prever ciertas cosas, puedo organizar, puedo planificar, pero esa planificación, entre comillas, está sujeta a lo que los chicos y las chicas realmente quieren o desean hacer. Siempre hemos tratado de buscar
diferentes alternativas de construir teoría que apoye y que sea el sustento de nuestro trabajo. La teoría, en el caso de nuestra orientación, ya está construida. Es una teoría que hemos ido recopilando, reconstruyendo con todos nuestros años de trabajo y también con una gran experiencia acumulada de todas las compañeras que hemos pasado y que hemos ido aportando tanto a nivel de los fundamentos teóricos como de filosofía, como de toda la cotidianidad, elementos que vayan a sustentar todo lo que en la práctica hagamos. Nosotros en sí no hablamos de una evaluación, sino que hablamos de una organización evaluativa. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenemos que pensar es en una evaluación, en una organización realmente que vaya de acorde a un proceso formativo de los chicos y chicas. Es un proceso permanente, formativo. No creemos, por lo menos yo personalmente, no creo que a nivel de preescolar se tenga que seguir utilizando tanto los procesos sumativos como procesos formativos.